Y el ángel que protege y que acompaña a los nacidos un día como hoy se llama Yeratel, el ángel de la misión. Él pertenece al coro de las dominaciones. Yeratel simboliza la misión, la de propagar la luz y la fe de la espiritualidad. Él concede la protección contra quienes nos agreden, la victoria contra los calumniadores y los malhechores. Además, infunde un espíritu muy abierto, el sentido de la dialéctica. Yeratel es el ángel número 27 de la Sefirá, el cuarto Geset del coro de las dominaciones, y se encarna en nuestro mundo visible bajo la forma del planeta Júpiter. Si nosotros deseamos invocar la compañía, la presencia de Yeratel en nuestra casa, en nuestra vida, sobre todo para aquellos momentos en donde sentimos que nuestra misión está siendo bloqueada, que tenemos muchos inconvenientes, muchos problemas para cumplir lo que tenemos en nuestro corazón. Realizamos un ritual muy sencillo, pero efectivo para traer la presencia de Yeratel a nuestro hogar. ¿Y qué necesitamos? En nuestro altar, allá, en ese espacio sagrado en donde nos encontramos con la divinidad, procedemos a ubicar estos elementos. Un velón color azul celeste. Purificamos todo el ambiente con incienso de mirra para que sea un lugar sagrado en donde podamos hacer la oración con toda la solemnidad y el respeto que merece el contacto con nuestro Padre Celestial. Colocamos una planta de jazmín y de cuarzo la azurita. Tanto la azurita como el velón debemos ungirlos con aceite de olivas para impregnarlos con nuestra energía y para colocar dentro de estos elementos nuestras peticiones, nuestros deseos. Luego colocamos en el centro del altar ese maravilloso sello angelical que ha sido diseñado y creado con símbolos, con signos secretos, mágicos, para que el amado ángel Yeratel llegue hasta nuestro altar, hasta nuestra casa. Enseguida prendemos nuestro velón, cerramos nuestros ojos, juntamos las manos y elevamos la siguiente oración. Amado ángel Yeratel, concédeme la alegría, la paz y todas las virtudes superiores que conducen al éxito. Libérame de los problemas personales para que esté en condiciones de cumplir mi misión. Que yo tenga la capacidad de escuchar la voz que reconforta y que propaga la fe, y la mano que sana los sufrimientos y los dolores de todas las personas. Gracias, amado ángel Yeratel. Así es. Así se cumple. Amén. Amén. Y amén. El ángel Yeratel favorece a las personas que se dedican a la psicología, la investigación, la medicina, pero sobre todo las profesiones relacionadas con la justicia, ser abogados, jueces, también a los que se dedican al periodismo. Los nacidos bajo la protección de Yeratel son inteligentes, equilibrados y manejan muy bien sus emociones. Poseen los dones de la iniciativa y la persistencia. Llevan una vida transparente, plena de alegría. Su apariencia es noble. Están protegidos contra todo lo negativo. Son capaces de predecir el futuro con lucidez y ponderación. Protegen naturalmente las ciencias y las artes. Por un ideal, son capaces de mover a muchísimas personas. Tienen una completa visión y comprensión del mundo. Adoran la cultura. Pueden ser también escritores y asistentes sociales. Para todos los nacidos, un día como hoy, que tengan el más maravilloso día de cumpleaños, que reciban muchísimos regalos espirituales y materiales. Bendiciones.